El Manifiesto Argentino, que hace más de 20 años fundó Mempo Giardinelli, eh, no es una organización de masas, pero tiene representación en distintas provincias y hecho al modelo del creador del manifiesto, muchos son intelectuales o trabajan este, en, en medios de comunicación, tienen sus propios medios de comunicación, son investigadores, digo, es un, es un lindo... Movimiento, el manifiesto argentino, y ayer, a partir de lo que pasó con los mapuche en la Patagonia, este, Carlos Silvestri, le pedí si podía hacerme un adiós para que lo contara él, que era lo que hoy está apareciendo en todos los medios, pero esta posibilidad que tiene el manifiesto argentino de estar en muchas provincias, a mí me permitió obtener esta información casi, este. Al instante, digamos que no es nuestra gran preocupación de conseguirla al instante, como se preocupa en los medios, sino conseguir este, información verdadera. Vamos a escuchar el informe que nos mandó, es breve, de Carlos Silvestri. Pasadas las 15 horas de ayer, 11 de agosto, se supo que la policía del Bolsón, localidad de Río Negro, en una acción confusa, realizó un allanamiento en la vivienda de Juan Carlos Villa, en la Lof Inalef en el paraje rural Mallín Ahogado. Y en una situación confusa respecto a la información que circula, Villa resultó asesinado por la policía y Emanuel Moll, herido de gravedad, fue trasladado al hospital de área El Bolsón, donde permanece internado. Esto se dio en el marco del recrudecimiento de los discursos antimapuche por parte de los gobiernos de Río Negro y Chubut. Algún sector de empresarios, traccionados por una furibunda campaña mediática, y la arremetida judicial en el contexto de la profundización del saqueo que plantean la Ley Bases y el RIGI. En la localidad de la comarca andina de El Bolsón ya hay antecedentes de mala predisposición por parte de su intendente Bruno Pauliano hacia la comunidad mapuche. El 19 de octubre de 2022, desde la mesa ejecutiva del Parlamento Mapuche, zona andina sur de Río Negro, realizaron una denuncia por intermedio del defensor del pueblo Lucas Mendoza, contra el intendente Pogliano por avalar e incentivar a sicarios y nacionalistas que amenazan con extinguir a la población mapuche de la comarca andina. La organización mapuche solicitó textualmente al defensor del pueblo que arbitre los medios para que el intendente Pauliano desista de sus actitudes racistas y discriminatorias, que llame públicamente a la paz social y deje de utilizar mecanismos represivos paramilitares cada vez que las comunidades se expresan en las calles por la violación de sus derechos. Los hechos denunciados se dieron con posterioridad al asesinato de Elías Garay y de de gravedad a Gonzalo Cabrera, crímenes acontecidos el 21 de noviembre de 2021 en la Lofquemquetreu de la Cuesta del Ternero, el Bolsón Río Negro. En aquella oportunidad, tras el asesinato, a un grupo armado salió del de sector del municipio del Bolsón y se dirigió hacia la guardia del hospital para atacar, sin mediar palabras, a gente mapuche que estaba esperando la evolución de Cabrera y atravesando el duelo por la muerte de Elías Garay. Una vez allí, los atacantes comenzaron a agredir. Y perseguir por las calles a quienes se encontraban a su paso, propinando golpes, patadas, disparos de armas de fuego y amenazas con armas blancas, en particular a las mujeres mapuches, algunas de ellas con niños en sus brazos. A partir de ese momento, la violencia no cesó y es por eso que desde las comunidades decidieron radicar la denuncia. Ya con anterioridad se hizo público por las redes sociales un comunicado de una autodeterminada, autodenominada Legión Nacional Patriota haciendo un llamado público a reclutar miembros antimapuche de la comarca andina, con el objetivo de salir a cazar a cada mapuche que se crucen. Parte del comunicado de este grupo dice «Argentinos, llegó la hora de sacar la basura, ¿puedo poder ser parte?». Estos grupos son los mismos que actúan como patólicas privados en la estancia del magnate británico corrupto condenado a Estados Unidos y usurpador del camino público al lado escondido, Joe Lewis, y que con los mismos métodos actúa ante cada marcha nacional a ese lago robado, con anuencia de toda la estructura estatal de la provincia, incluido el intendente pauliano. Por eso es que duele, indigna, pero no asombra el recrudecimiento de la violencia estatal contra la comunidad mapuche, como la acontecida en la tarde de ayer y que le costaba la vida a Juan Villa y heridas graves a Mol. La gente de la comunidad no confía en el sistema judicial imperante ni tiene esperanzas de una objetiva resolución de este nuevo asesinato. Me parece terrible esto, pero tiene que ver con el clima de época, no lo digo para justificarlo en absoluto, que el clima de época facilite estas cuestiones, pero digo, si no comenzamos a hacer llamados eh, amplios, transversales, de pacificar la sociedad, creo que nos vamos a encontrar en situaciones cada vez más terribles. Y después para mí, imparable. Por eso hay una noticia que también me llegó este fin de semana de la ciudad de Azul, donde se juntaron gente de la iglesia, periodistas, in, eh, la intendencia, del de, pueblo en general, para aborrecer el odio y construir la paz. Cantaba Paula Villamayor, alguien de ahí, organizado por el diario. Y invitan, la municipal, invitaron la Municipalidad de Azul, el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, la Asociación Judicial Bonarense Luz y Fuerza, Sindicato de Panaderos, un hotel de metro, digo, la sociedad civil más la política juntándose con esta convocatoria que me pareció, tengo dos amigos ahí en Azul, eh, Silvio Bageneta y, y Carlos Comparato, que me hicieron llegar esto, la lista es mucho más larga de la gente que, que participó de esto y me pareció fantástico, la convocatoria muy simple: aborrecer el odio y construir la paz. Por algún lado hay que comenzar a frenar esto. Algunos creen que, como decíamos al principio, lo van a resolver con el tema electoral, no se resuelve con el tema electoral. Hay una cuestión muy de fondo con la que hay que meterse y para meterse con eso hay que volver a discutir valores y hacer algún pacto democrático que nos permita ponerle límites a estas cuestiones. Por eso le agradezco a Silvestri por denunciar este tema de los mapuches al toque, porque después esto se pierde, no trasciende y dentro de unos días van a decir que fue un atentado mapuche y que la gente tuvo que defenderse seguramente. Y ya después no se sabe cuál es verdad o mentira.